cómo algo tan simple como un abrazo puede influir en nuestra salud emocional y en la calidad de nuestras relaciones. Aunque a menudo lo damos por sentado, el acto de abrazar esconde una complejidad psicológica y biológica que resulta crucial para la formación de vínculos sólidos y nuestro bienestar emocional. En un mundo cada vez más digital, donde las interacciones físicas se han vuelto menos frecuentes, es vital detenernos a pensar en la importancia del contacto humano, especialmente a través de un abrazo. Este gesto no solo nos fortalece en nuestras relaciones interpersonales, sino que también activa profundos mecanismos biológicos que nos ayudan a manejar el estrés, la tristeza y a experimentar momentos de felicidad. En este vídeo vamos a descubrir cómo la psicología explica el poder del abrazo, su conexión con la oxitocina y el impacto que tiene en nuestras vidas. El abrazo es un comportamiento universal que trasciende culturas y edades. Desde el nacimiento, el contacto físico es crucial para el desarrollo saludable de los bebés. El apego, una teoría desarrowada por el psicólogo John Bowlby, destaca la importancia del contacto físico en la formación de vínculos seguros entre los niños y sus cuidadores. Un abrazo no es solo una muestra de afecto, es una necesidad biológica que ayuda a establecer la confianza y la seguridad en las relaciones humanas. Investigaciones han demostrado que los niños que reciben abrazos y contacto físico frecuente desarrollan mejores habilidades emocionales y sociales. Estos niños tienden a ser más seguros, menos ansiosos y tienen una mayor capacidad para formar relaciones saludables en la adultez. Esto nos lleva a entender el abrazo como un factor clave en la construcción de vínculos sólidos que perduran a lo largo de la vida. El abrazo está profundamente ligado a la liberación de oxitocina, conocida comúnmente como la hormona del amor o la hormona de los abrazos. La oxitocina es un neuropéptido que se libera en el cerebro durante el contacto físico, especialmente durante un abrazo prolongado. Este químico no solo crea una sensación de bienestar, sino que también tiene efectos fisiológicos significativos. La oxitocina reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que disminuye la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Además, la oxitocina juega un papel esencial en la promoción de la empatía, la confianza y el comportamiento prosocial. Es decir, un simple abrazo puede fortalecer la conexión emocional entre dos personas, aumentando la sensación de intimidad y apoyo mutuo. En la cultura guaraní, el abrazo se conoce como añoa, una palabra que encierra un profundo significado de conexión y cercanía. Añoa no es solo un acto físico, sino una expresión de intimidad y afecto que trasciende lo verbal. Está estrechamente relacionado con el término kunu'u, que significa cariño. Juntos, añoa y kunu'u forman una poderosa combinación que fortalece los lazos emocionales y genera un sentido de pertenencia y amor. Cuando recibimos una buena dosis de añoa, acompañada de kunu'u, nuestro cerebro libera oxitocina, creando una sensación de bienestar y tranquilidad que refuerza la conexión humana y nos ayuda a enfrentar los desafíos emocionales con mayor resiliencia. Este aspecto cultural resalta la universalidad del abrazo como un acto que no solo nos conecta con otros, sino que también nos ancla a nuestras raíces y tradiciones. Desde el impacto positivo del abrazo en nuestro bienestar, no es sorprendente que la terapia de abrazos haya ganado popularidad como una forma de tratamiento en la psicología y la salud mental. La terapia de abrazos, o Hug Therapy, se centra en utilizar el contacto físico para reducir el estrés, aliviar la depresión y mejorar la salud emocional en general. En un contexto terapéutico, un abrazo puede ser una poderosa herramienta para ayudar a las personas a sentir seguridad y consuelo, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Por ejemplo, en situaciones de duelo, un abrazo puede proporcionar un sentido de apoyo y contención emocional, ayudando a mitigar el dolor y la soledad. En un estudio publicado en la revista Psychological Science,
se encontró que las personas que recibieron abrazos con frecuencia estaban mejor equipadas para manejar conflictos y tensiones interpersonales. Estos hallazgos sugieren que el abrazo no solo es una fuente de consuelo inmediato, sino que también fortalece nuestra capacidad para lidiar con desafíos emocionales a largo plazo. El poder del abrazo no solo se limita a momentos de tristeza o duelo, también juega un papel crucial en la amplificación de emociones positivas. Un abrazo, dado en un momento especial, feliz como una celebración o un logro, refuerza el vínculo emocional entre las personas involucradas y enriquece la experiencia de felicidad compartida. Por otro lado, en momentos críticos, como recibir malas noticias o enfrentar una pérdida, un abrazo puede ser un acto de consuelo profundamente significativo. La sensación de que no estamos solos en nuestro dolor puede aliviar parte del sufrimiento, proporcionando un respiro emocional que es a menudo invaluable. Aunque el abrazo tiene innumerables beneficios, es importante considerar el contexto cultural y personal. Abrazar a un desconocido, por ejemplo, puede no ser apropiado en todas las situaciones y puede incluso generar incomodidad o rechazo. La distancia personal es un aspecto de la comunicación no verbal que varía significativamente entre las culturas. En algunas, el contacto físico es una parte normal de la interacción social, mientras que en otras se reserva para relaciones más íntimas. Por tanto, es crucial equilibrar el deseo de ofrecer consuelo o apoyo con el respeto por la distancia personal de cada individuo. Un abrazo debe ser un acto consensuado donde ambas partes se sientan cómodas y seguras. Forzar un abrazo puede romper barreras de confianza y tener un efecto contraproducente, especialmente en situaciones donde la distancia personal es altamente valorada. Finalmente, es esencial reconocer que el abrazo es una de las expresiones más puras de nuestra humanidad. Nos conecta a un nivel emocional y biológico que es único entre las especies. Nos recuerda que a pesar de las diferencias, compartimos una necesidad innata de conexión y apoyo mutuo. En un mundo donde las interacciones virtuales son cada vez más comunes, el abrazo sigue siendo un recordatorio poderoso de nuestra naturaleza humana. Nos permite sentirnos vivos, amados y parte de una comunidad más amplia. Sin embargo, como con todas las formas de contacto humano, debe practicarse con respeto y consideración por las necesidades y límites del otro. El abrazo es mucho más que un simple gesto de afecto. Es un acto profundamente enraizado en nuestra biología y psicología. Tiene el poder de sanar, consolar y fortalecer nuestras relaciones, desde la liberación de la oxitocina hasta la formación de vínculos sólidos. El abrazo es una herramienta esencial para el bienestar emocional y mental. Sin embargo, como en todas las formas de contacto humano, es importante respetar los límites personales y culturales, asegurando que el abrazo sea siempre una fuente de consuelo y no de incomodidad. Si te gustó este video, dímelo en los comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.